este año, la Concejalía de Comercio va a poner en marcha unos talleres de cocina saludable, denominados cocina de mercado. La fecha de realizar estos talleres van a ser los viernes 11 de marzo, 8 de abril, 13 de mayo y 10 de junio. Será de 5:30 de la tarde a 7, en el recinto del Mercado de Abasto. Se ha elegido este horario vespertino para propiciar una mayor asistencia y así fomentar las compras durante la tarde, ¿no? Los objetivos de estos talleres, como los otros, la agencia lo que quiere es fomentar la compra en el mercado y en los comercios de novelda y redescubrir de alguna manera las bondades de la dieta mediterránea. Se pretende captar la atención de aquellos que no es un cliente habitual del mercado de abastos y mostrar cómo elaborar las recetas con los productos de temporada. Queremos también agradecer a los comerciantes del mercado por su disponibilidad y colaboración en estos eventos y también queremos hacer resaltar que cabe recordar que las inscripciones son obligatorias y de carácter totalmente gratuito. Para ello pueden llamar a la oficina, a la CIC, cita en la calle San Pascual número 2, llamando al teléfono 965-60-3725 o a través del correo electrónico afic@novelda.net. Cualquier persona que esté interesada puede inscribirse y allí pues, le atenderán. Ahora José Luis nos va a explicar también en qué va a tratar estos talleres, nos lo va a detallar. Bueno, los talleres de cocina de mercado son unos talleres que llevamos realizando durante 3 años en diferentes mercados de la provincia de Alicante. Hemos visitado los mercados de Benidorm, de Alcoy, de San Vicente, de Santa Pola, de Elda, entre otros, y es una actividad que ha tenido mucho éxito allá donde la hemos realizado. Como bien decía Paco, es un taller completamente gratuito, la inscripción es gratuita. El hecho de inscribirse es un poco por el espacio limitado con el que contamos para asegurar un poco el asiento a la persona aquella que se inscribe. Si no recuerdo mal, creo que al final de la realización del taller se entregará un recetario con las recetas que vamos a preparar. Siempre preparamos 3 recetas, una entrada, un segundo plato y un postre. Y siempre se utiliza producto que hemos adquirido en el propio mercado. La actividad un poco, por estructurarla, se desarrolla de la siguiente forma. Comenzamos presentando los platos que vamos a preparar. Continuamos con una visita al mercado donde adquirimos todos los productos y donde hablamos un poco de las propiedades de los mismos, hablamos de características, de la temporada de los mismos, hablamos también de alternativas, porque en el caso de que empleemos algún ingrediente que pueda encarecer un poco el producto, siempre ofrecemos posibilidades de hacer ese mismo plato con productos más económicos, aunque la filosofía de este taller es utilizar producto económico para que la gente se anime a prepararlo. Como bien decía, hacemos la visita, adquirimos los productos y en un stand que tenemos habilitado para realizar estos talleres, con una cocina, con pantalla y con equipo de sonido, preparamos los 3 platos. Como ya digo, son platos siempre muy sencillos, buscamos siempre producto económico y buscamos siempre hacer algo un poquito diferente. No buscamos cocina complicada porque lo que pretendemos es que la gente se anime a hacerlo luego en casa. De hecho, la experiencia nos dice que la gente, una vez ha visto la receta, la suele llevar a la práctica en casa, que es lo que se pretende. En el primer taller, que vamos a realizar el día 11 de marzo a partir de las 5:30, vamos a preparar 3 platos. En este caso, vamos a hacer una ensalada de espinacas con quesos y una vinagreta de frutos secos. Seguiremos con una pechuga de pollo marinada con salsa de soja y miel y unos chips de verduras. Y vamos a acabar preparando unas trufas de mascarpone. Esos son los 3 primeros platos que vamos a realizar el primer día. Tal vez puedan sonar muy redundantes, pero es un plato muy sencillo de preparar. Y me gustaría que todo aquel que le guste la cocina, que sea cliente del mercado o que no lo sea, que venga a acompañarnos para que vea el mercado con el que cuentan en la población, un mercado donde encontramos todo tipo de productos con una calidad extraordinaria y buscamos eso, que la gente que viene habitualmente al mercado se acerque a ver la actividad, va a pasar un rato agradable y los que no suelen ser clientes habituales del mercado, pues les invitamos a que vengan para que conozcan su mercado. Sabemos que hay muchas formas de comprar, que hay muchos tipos de establecimientos, pero entendemos que el mercado probablemente sea la opción más cercana y con un producto de mucha mayor calidad que la que nos ofrecen otros establecimientos. Por eso entendemos que el mercado es un sitio ideal para hacer este tipo de actividades.